siempre. Bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, como vieron, fui a la tienda de segunda y encontré esta bolsa. Sí, esta bolsa está enorme. Está... esta bolsa es la más cara que he comprado. Nunca había comprado una bolsa de este precio. Era de $18. Vean, ahí pueden ver. La tenían en precio de $18. Pero se me hizo bien porque se ve que trae muchas cosas. Trae este... con cosas de la escuela de Barbie. Trae... vean, trae muchas cosas. Entonces, si nos ponemos a analizar por una sola cosa de... pues se me hizo bien, se me hizo bien. A pesar de que pues me costó eso, les digo. Entonces, pues vamos a abrirle, vamos a ver exactamente qué viene. Porque como les digo, por aquí aparentemente podemos ver. Pero como siempre les digo, no sabemos exactamente qué venga adentro. Aparte se ve mucha pedacería. Entonces no sé si algunas cosas vayan con otras o no. Así que vamos a averiguarlo juntos. Y pues, empecemos. Y bueno, lo que sepa que va junto, pues igual lo voy armando. Pero lo que no, pues vamos a dejarlo. Ya me van diciendo ustedes si algo no armo bien. Pero bueno, lo primero que viene es esto que dice Mattel 1992. Entonces bueno, ahorita a ver de qué es eso. Viene esto, no sé, tengo idea qué es, tampoco. Viene un escritorio de lo que es la escuelita de Barbie. Que bueno, porque de estos creo que tengo dos de esos pequeños. Y bueno, aquí está otro más. Así. Viene esta que viene siendo una resbaladilla. Una resbaladilla. Viene esto. Viene esto que es como un... como si te dice Mattel 1987. Y bueno, este abre así. Vean, es como un cajoncito como para algún escritorio o algo así, supongo. Está lindo, como para una oficina, una habitación de Barbie. Está súper padre. Viene esto. ¿Será una chimenea? No sé. Parece como la parte de una chimenea. Viene esto. ¿Qué es esto? No sé, viene pura pedacería. Viene un espejo. Viene una... muñequita Kelly. Y esta es de los 90, estoy casi segura. Sí, del 94. Y vienen dos escritorios. No sé si venga la parte de acá, ahorita vamos a averiguar. Pero vienen dos escritorios. Y pues eso y viene esto bien, ¿no? Esto creo que es de aquí. Sí, creo que sí. Creo que es de ahí. Ahorita vamos a ver si está el otro. Sí, tiene el otro. ¿Para qué será esto? No estoy segura. Viene esto. No sé qué es. Viene esto. Y este dice Mattel 1984. Viene esto. Como un tubito. ¡Oh! Viene el bebé. Este bebé es el de la escuela. Este sí lo recuerdo. Viene, este es del set de la escuela de Barbie de 90 y ¿qué era? 92. No, 95 dice aquí. Y sí, este bebé es de la escuela. Por eso trae la ropita esa. Este bebé es de la escuela de Barbie. ¡Oh, my God! Eso viene el set. Ok, qué bueno. So, sorry, Kelly. Siéntate acá porque esa es de él. Viene esta que es como una hielerita. Sí, es un vestido de Barbie. Es así, un vestidito. Y por acá salen las mangas. O sea, las mangas, los brazos, perdón. Para que salen los brazos. Este también es de Barbie. Vean. Es un vestido. Viene esto, que es como una faldita. También de Barbie, vean. Trae aquí para cerrarse. A ver, esto. Sí, una faldita. Estaba así. Viene este, que viene siendo como un este, como un cabinet, un gabinete. Viene esto. Vean esta fotografía, oh my gosh, vean eso. Es una fotografía de muñecas, está muy rara, pero me encanta. Está muy rara. Oh my God, qué rara está, está chistosísima. Viene esta tapita, que no sé qué es. Viene una cámara de Barbie. Viene esto. Esto está bonito. A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh, this is so cute! A ver. Barbie 1992. Y esta es como una cajita musical. Vean, es así. A ver. Y cuando abres el cajón, es como una cajita musical. Da vueltas. ¡Qué bonito! ¡Oh, my goodness! ¡Ah, oh, esta me encantó! Esto
Creo que le falta la parte de arriba, no sé si venga por ahí, ahorita vemos. Pero es como, vean, es como para pesar un bebé, supongo, o una comida, que sea. No sé, no sé. Pero es como una pesa, vean. Pero no sé si vaya algo aquí, ahorita vemos si viene la parte de eso. Tiene un asiento. Tiene una sillita. Espero que venga la parte de abajo para ponerla, porque si no, si no, ¿cómo la vamos a sentar a Barbie? Pero vean, es como una sillita. Y esta dice Mattel 1995. Es una sillita. Y vean, qué bonito. Viene como un asiento de carro. ¿Será asiento de carro? Sí, como para poner el bebé. Vean, qué bonito. No, es que es como que se cae por enfrente, pero bueno, eso se puede arreglar. Viene esto, es como, aquí va, yo creo que como para el doctor, para que vean las letras y así, como para el oculista. Rico. Esperemos que venga la otra parte, vamos a ponerlo aquí. Viene un cinto, creo que es un cinto. Viene esto, este a lo mejor es de esta, ¿o qué? Oh, este es de aquí, ya sé que esto es de aquí. Ya le hallé, sí, esto es de aquí. Seguramente algunos de ustedes ya estaban pensando eso, ¿verdad? Mira, se me había ocurrido. Pero sí, vean, esto sí hace clip aquí. ¡Eso es un asiento! ¡Oh, this is so cool! ¡Eso es un asiento como para que esperen cuando van a ver al doctor! No sé si venga la otra, espero que sí. Viene un montón de estas cosas que no tengo idea qué son. Vean. ¿Y qué es esto? Ok, ya sé qué es. Vean, oh my goodness. So, esta es una... Es una casa de campaña de Barbie. Por aquí entra. Es una casa de campaña de Barbie. Y por eso viene esto, porque con esto armas la casa de campaña, supongo. Sí, vean, esto se va armando así. Entonces es una casa de campaña. Y está enorme, es como para toda la familia. Aquí. Y bueno, y se pone, voy a tratar de armarla para que la puedan ver. Y por la parte de atrás puedes jugar, o sea, se supone que por acá enfrente, o sea, va a ser la casa de campaña así, de esa manera. Y si quieres jugar, pues puedes meterlos por acá, o puedes jugar por acá, toda la parte de atrás está abierta para que puedas jugar por la parte de atrás. ¡Wow! Eso está súper padre, oh my gosh, oh my gosh. Entonces sí, por eso viene todo esto. Yo decía, pues, ¿qué son todos esos palos que vienen aquí? Otra pedacería. Y viene esto. ¡Ah, vean! So, esta es parte de la casa de campaña. Esta viene siendo un sleeping. Y esto así. Entonces ya la puedes guardar y guardas tu sleeping aquí adentro. ¡Está genial! ¡Vean eso! Viene esto, que supongo va aquí. Sí, ese va aquí y es para que tengan revistas y así para ver. Supongo que se va ahí, no sé. Y aquí adentro vienen variedad de cosas. A ver, vienen... Oh, aquí viene un cuaderno. Que eso es para el niño, para la escuela. Y vienen esas. Supongo que son unas revistas, me imagino. Este como que para que Barbie esté mientras esté esperando. Es el mismo color. Supongo que esto va aquí. Viene esto. Es un casco de bicicleta. ¡Yay! ¡Vean! Viene la mesita para acampar. Y esta dice Mattel 1989, que supongo que es va con esto también. So, esta supongo que es para cuando van de campamento, se llevan estas. Es una mesita. Ya me estaba decepcionando que estaba saliendo pura pedacería. ¡Vean si viene el otro! ¡Oh, this is so cool! ¡Vean! ¡Sí viene el otro asiento! Esto está increíble. Esto es, dice aquí, Barbie 1995. ¡Wow! Esa me encantó. Vienen más de estos palitos para la casa. Viene una lavadora y una secadora. Le falta la otra tapa. No sé si venga aquí, pero... Bueno, le falta la otra tapa. A ver, hace algo. Está bien acá.
¡Qué bonita! Ah, miren, esto, acá atrás tiene esto, entonces le puedes dar vuelta como que si realmente estuviera dando vuelta, ven. Wow. Y vean, y viene también esto. Y esto creo que es este. ¡Sí, vean! Ok, esto no sé si va en algo de lo que tengamos aquí, no estoy segura. Pero creo que este es como para, como una mesita, como un escritorio. Supongo que es para, como para la entrada del doctor o alguno, algo, no sé. Pero está padre. Y viene esta, que viene siendo una faldita, cobijita. ¡Qué bonita! Y viene esto, que viene siendo un... ¿Qué es esto? Como un este... A ver, viene supongo como maquillaje de Barbie. Entonces es como un lavabo. Ah, sí, por, como para el baño, porque vean, aquí viene la toalla y así. Supongo que aquí trae algunas puertitas o algo. ¿Será alguna? Sí, es... Bueno, y es así. Y esta, bueno, abre de acá, para, porque dice su maquillaje. Y esta abre de acá. Supongo. Ok, eso viene eso. Y viene este. A ver, ¿será de aquí? Ah, sí, ok. Este tiene doble función. Vean, este puede servir como, supongo, para el baño. Pues, y pues, hagan de cuenta este como que si fuera el lavabo. Y se supone que es el lavabo. Y bueno, ese se supone que es el maquillaje. Pero también puedes poner esto así. Y sirve como que si fuera la estufa. O lo volteas y puede ser el asador de carne. ¡Esto es súper padre! ¡Wow! Ese me encanta. Ok, so este tiene como que varias funciones. Un caballito. Un caballito para los bebés. Vean, entre rueditas y así. Está bonito. Kenner, 1994 Kenner. Viene esto, que es como parte de un teléfono, pero le falta la otra parte. Creo que es el teléfono. Viene un perrito. Vean, qué bonito. Y este es el perrito de Barbie de 1995. Vienen unos platos. Vienen unos panes para hamburguesa. Viene un otro platito, pero este trae como un sándwich. Viene un cepillo con cabello de Barbie. Vienen dos cepillitos y uno pequeño. Ahí vean, viene un teléfono. Y eso está bonito porque vean, trae la agarradera para que la Barbie realmente lo pueda agarrar. Eso está muy padre, ese me gusta. Viene este, que es un platito como para las niñas. De hecho creo que este tengo uno ya parecido. Viene una carne, un bistec. Y viene una tacita. Muy chiquita, qué bonita. Y ya casi terminamos, a ver. Vienen unos zapatos de Barbie en rosa. Vienen unos zapatos de Barbie... A ver, ¿son esos? No, estos. Zapatos de Barbie en morado. Y viene esto. Pero estos ya no traen par. Pero tengo de estos. Creo que a lo mejor puede ser que tenga... Entre los zapatos que tengo, puede ser que tenga los pares. No sé. Entonces son estos. Oh, vienen algunos accesorios. Vienen... dos muñequitos, ropita. ¡Wow! Todo está bien padre. ¿Cuál fue mi favorito? ¿Cuál fue su favorito? Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Antes que nada, les digo eso. Pero creo que me encantó esta. Esta me encantó. ¡Eso está súper padre! Me encantó esta, de 1992. Me encanta esta. Me encantó este bebecito con su sillita. Porque ese realmente sí es el set. Este, les digo, yo lo recuerdo perfectamente. Y me encantó esta. Vamos a quitar esto para acá. Tomar todo esto para acá. Esta silla. Esta silla, yo creo que de todo, esta fue mi favorita. Aparte de la casa de campaña, que está genial. Voy a tratar de armarla. Y les muestro, pero... sí, creo que esto fue mi favorito. No sé. Está muy diferente a todo lo que he visto de Barbie. Nunca había visto este set. Me encantó. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye.